Una de las preguntas frecuentes en consulta es si la gorra o el casco de moto puede provocar alopecia. Vamos a hablar de las alopecias por presión que están aumentando, pero no tanto las alopecias por presión externa como puede ser la del casco, sino alopecias por presión interna, por procedimientos estéticos, sea mesoterapia, sea rellenos con irónico o incluso otro tipo de tratamientos. Vamos a hablar de esto con detenimiento. Soy otros Muñoz y esto es un episodio de Escuela de Alopecia. ¡Vamos! Cuando hablamos de la alopecia por presión, hablamos de cualquier tipo de pérdida de pelo consecuencia de una menor llegada de sangre y con la consecuencia hibernación y o muerte de los folículos pilosos de una zona de la piel y esta menor llegada de sangre es porque los vasos sanguíneos, los capilares que están en la dermis van a estar comprimidos y se comprimen por algo externo que choca contra la piel y el hueso, es decir, una alopecia de presión externa esto, por ejemplo, pues un ejemplo típico paciente alcohólico que está inconsciente 12-13 horas, tiró en el suelo y está su cráneo pegando al suelo pues este paciente puede tener una alopecia de presión que puede ser o no irreversible. Pero también, como luego hablaremos, hay alopecias por presión interna y esto es que tú pinches o metas algo dentro de la piel, dentro de la dermis y ese algo comprima dentro de la piel los vasos sanguíneos. Un ejemplo de esto, evidentemente, la mesoterapia o, por ejemplo, los rellenos. Las alopecias de presión externa son las que habitualmente la gente pregunta por ellas y no son frecuentes. Es más frecuente después de procedimientos quirúrgicos, es decir, imaginaos que os operan de algo y estáis en una posición muy rara durante seis horas sin mover la cabeza y el cuero cabelludo está contra la mesa de quirófano, pues eso puede dejar una alopecia que sea persistente. También después de, por ejemplo, electrocefalogramas, como comentaba el ejemplo previamente de alguien que esté inmovilizado, de hecho hace poco se lo ha publicado un estudio muy divertido de un adolescente o un niño que tiene una alopecia por ver la televisión, porque está apoyado en el sillón durante muchísimas horas, y de hecho al final el riesgo va a aumentar cuanto el número de horas sea mayor y cuanto más compresión sobre la piel y sobre todo contra un par de zonas del cuero cabelludo que son la zona de la protuberancia occipital externa la zona occipital y el vértex yo no he visto ningún problema con las gorras y con los cascos en principio depende sobre todo de la compresión como de fuerte sean entonces salvando cascos más militares o de pilotos no es algo que al paciente motero habitual debería preocuparle para nada esta alopecia de presión va a aparecer por generalmente a los tres días o hasta el mes siguiente. Y si una vez establecida no desaparece al uno o dos meses, es que va a dejar un defecto permanente que la única solución va a ser quirúrgica. O bien estirpar esa placa de cicatriz o bien trasplantarla. O bien hacer un tatuaje, una micropintación. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de las alopecias por presión interna. Y aquí, como os comentaba antes, pues el ejemplo más habitual que me encuentro cada vez más en la consulta son las mesoterapias. Mesoterapias mal hechas. Ya sabéis que un abordaje de las alopecias es el tratamiento, digamos, intralesional, es decir, pinchar un fármaco dentro de la piel para que se libere el fármaco y actúe. Esto sabemos que funciona. Sabemos que funciona, por supuesto, menos que las pastillas, pero funciona. El problema es que la gente no sabe pinchar. Y, o bien. Inyectan más volumen del que deberían, y esto es un problema para la alopecia, porque evidentemente va a comprimir los sanguíneos. O bien, y esto lo he visto en algunas ocasiones, inyectan productos que no saben lo que son y a veces son tóxicos o irritantes para digamos el, el folículo piloso. De vez en cuando me encuentro casos de pacientes que se han sometido a mesoterapias y tienen pequeñas plaquetas de alopecia cicatricial, ¿vale? como si fueran como un punteado. Y esto es porque les ha dejado eso de forma permanente. Entonces, por favor, si hacéis mesoterapias, que sepan hacerlo, ¿vale? No es correcto meter grandes volúmenes. No es así como hay que hacer mesoterapia. Muchos pacientes se quejan a veces que con la mesoterapia que se han realizado les ha dolido mucho, ¿vale? La mesoterapia bien hecha, en principio, el dolor es bastante reducido, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Cada vez está más de moda utilizar ácido hialurónico para no solamente rellenos, para la cara, sino incluso hacer una especie de pseudoliftings y a veces hay que utilizarlos en algunas zonas del cuero cabelludo para producir este efecto. Y ya no es tanto que al pinchar hialurónico metas hialurónico dentro de vaso sanguíneo y decir como un embolismo, no. Es que el hialurónico va a comprimir el vaso sanguíneo y va a producir esta alopecia. Esto habitualmente se va a traducir como dolor. De hecho ya sabéis que cuando un paciente que se hace un relleno, habitualmente de las mujeres, y les duele mucho, es que es posible que se haya producido o se ha producido una necrosis de la piel por ese relleno que se ha introducido y va a comprimir su sanguíneo. Y eso significa que rápidamente, aparte de masajes e incluso aspirina, hay que utilizar hialuronidasa, que es básicamente una enzima que va a romper el único y va a disolverlo. Pues bien, esto voy viendo casos, ¿vale? Casos de pacientes que se han realizado estos procedimientos y les deja alopecia. Y de nuevo, no tiene solución médica salvo que se pille a tiempo. En el caso de que no se pida tiempo y deje cicatriz, la única solución es el trasplante de pelo, porque no hay otro recorrido. No va a poder mejorar médicamente eso. También hace no mucho tiempo, pero ya sabéis que... Hay algunas cirugías que están más de modas que otras, o procedimientos que están más de modas que en otros. Vale. En el caso de los hombres, evidentemente, la cirugía número uno es el trasplante de pelo, pero hay otro procedimiento que es súper frecuente en hombres y consiste en quitar la grasa de la papada, es decir, de la zona submentoniana. Y habitualmente para esto se utiliza ácido dioxicólico. Vale. Pues en los estudios en los que se, digamos ya se vio la indicación la operación, o la apuración o el uso de este producto para bajar la grasa, se vio ya que un porcentaje no detenible de 0.5, incluso a veces decían un poquito más, hasta 1% de los pacientes tenían alopecia en la barba. Esto puede ser asumible en el caso de que el paciente lo sepa. También tened en cuenta que la alopecia va a ocurrir por debajo de la zona eh, del mentón, una zona que habitualmente el paciente no quiere barba. Pero, bueno, no deja de ser curioso que se puedan producir estos problemas con procedimientos estéticos. También está descrito con la infiltración de grasa, es decir, hacer una liposucción al paciente... A una mini-liposucción y esas células, digamos, del estroma graso, se pueden inyectar en algunas partes del cuerpo, en el cuero cabelludo, en la piel, o incluso a nivel articular, para teóricamente mejorar o regenerar algunas células. Esto está un poco discutido, pero se hace así. Pero esa grasa, si se inyecta además, sobre todo el problema es el volumen, va a producir una alopecia. Espero con esto haber despejado. Algunas dudas, no tengáis tanto miedo con las alopecias por presión externa, son muy raras. Y las alopecias por presión interna sí que hay que estar un poco más precavido y sobre todo, bueno, pues el médico que vaya a realizar el procedimiento que tenga experiencia previa y también, sobre todo, que sepa manejar las complicaciones. Los pacientes piensan que no hay complicaciones, y es falso. Sí, hay complicaciones de todo, porque biológicamente somos muy distintos. Lo importante es que el médico que te trate sepa manejar las complicaciones, porque como hay un aforismo en medicina que dice quien no opera no tiene complicaciones, nadie, yo no me fío de ningún cirujano o ningún médico que no tenga complicaciones, porque eso es falso, eso es que no ve pacientes. Lo importante es que si hay complicaciones se puedan resolver, eso es lo importante. Nos vemos.